Están firmando la documentación con Nación Servicio. Nación Servicio es quien brinda la máquina en sí, que Nación Servicio depende del Banco de la Nación Argentina, acordado con el Ministerio de Transporte de la Nación y con nosotros en provincia. Así que a la brevedad posible, digo, porque a veces los distritos están cerrados, a veces están abiertos, pero tendría que estar en 60 días funcionando, ¿no es cierto? La intención claramente es que la provincia tenga la igualdad de condiciones en todos los servicios. Solamente 13 distritos están sin cobertura de SUBE. Esos 13 distritos equivalen a 600 máquinas SUBE, de las cuales en la Argentina hay un 10%, que son las que vamos a aplicar ahora. Las demás están intentando comprar en estos momentos al exterior. Digo, intentando porque también los países tienen el problema del coronavirus y esas máquinas vienen de China. Pero sacando esa situación, la idea es que lleguen al 100% de los habitantes de la provincia. El sistema SUBE nos permite tiene un montón de beneficios. Primero, tiene una transparencia en cómo uno después ejerce el subsidio, ¿no es cierto?, que reciben las empresas urbanas. Por otro lado, te da la trazabilidad y el recorrido de las unidades, de cada uno de los colectivos. Segundo, cuando el sistema está implementado y está bien implementado, es un servicio para la gente. ¿Por qué? Porque la gente, los ciudadanos ya tienen cargada la SUBE, no tienen que andar con dinero, las empresas no tienen que andar con dinero, lo cual hace mucho más ágil todo el sistema. Y el que viene de afuera también puede venir con cualquier SUBE, tanto sea desde Capital Federal, La Plata o de Olavarría, ¿no es cierto? Esto pone a la gente de Torquín a igualdad de condiciones del resto de la provincia de Buenos Aires. Por eso nos era muy importante a nosotros venir acá, porque ustedes dirán cómo se largan desde el interior. Los que somos del interior sabemos las diferencias que tenemos entre los beneficios que tiene estar en una capital de una ciudad, y creo que cuando nosotros recorrimos la provincia en la campaña electoral, vinimos a estas localidades a pedirle la confianza a la gente, pedirle el voto. El gobernador vino cada uno de las localidades. Entonces, esta es una manera de devolverle la gentileza, ¿no? Una manera de responderle a la gente con el voto de confianza que puso en la urna en su momento. Y bueno, esta es la segunda vez que venimos, porque la primera venimos por los carnés de conducir, que tiene un impacto directo para la totalidad de la comunidad, porque todos más tarde o más temprano tienen que hacer su primer carnet de conducir, tienen que hacer una renovación. Y bueno, venimos a hacerle la vida más sencilla a la gente, en un sistema más transparente y que nos permita también analizar en cada una de las localidades cómo funciona el sistema de transporte. Así que estoy más que agradecido porque el intendente Bordoni, cuando lo llamé, enseguida me dijo que sí, la predisposición es absoluta, es total. Así que nada, traigo simplemente un agradecimiento. Alejo, ¿de qué manera va a funcionar justamente esta SUBE dentro del distrito? La SUBE, tenés una máquina validadora, se llama dentro de la unidad, que reporta a través de un sistema de GPS, tanto para dar la ubicación como para dar las cuestiones operativas, la cantidad de SUBEs que fueron marcando, en qué horario, en qué lugar, el importe que se le cobró. Y a su vez, Nación Servicio accede, digamos, eso es la parte operativa de arriba del colectivo. Y a su vez tenemos en distintos negocios, que eso se está implementando, digo, se está diagramando, es donde uno accede a cargar la tarjeta SUBE. Porque eso es importante también, porque si no tenés la máquina y no tenés dónde acceder hay distintas opciones, así que eso se va a implementar también junto con la máquina para que la gente pueda con tranquilidad cargarlo. En muchos lugares se tienen almacenes, se tienen kioscos, hay distintos puntos, incluso hay un esquema de máquinas que se pone a veces al lado de los cajeros en Buenos Aires, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, hay unas pantallas al lado de los cajeros automáticos donde uno puede ir a pasar la SUBE, lo cargó previamente a través de la cuenta bancaria, pero hay que hacérselo que cada ciudadano elija el camino más cómodo que tiene, el que entienda que es más cómodo para sí. Te quiero hacer una consulta. Vos dijiste que es una prueba piloto para transporte Silver Gold de Sierra de la Ventana. ¿Está implementado agrandar esto o qué otras empresas pueden sumarse? Sí, todas. O sea, en realidad nosotros de acá vamos a Carmen de Patagones. Carmen de Patagones también va a implementar el sistema. Y en el día de mañana Coronel Rosales. Es para toda la provincia, no es una prueba piloto, sino es un avance
Me refería al transporte local, o sea, para eso otra empresa se puede hacer. Sí, claramente, si mañana hubiese otra empresa, se puede hacer con la... Sí, por supuesto. Yo diría que casi es obligatorio que se haga. Bueno, es que en realidad, hoy tenemos la provincia de Buenos Aires dividida en dos, digamos. Las empresas que tienen SUBE y las empresas que no. La realidad es que las grandes urbes, por ejemplo, Bahía Blanca, Olavarría, Pergamino, Mar del Plata, tienen la tarjeta SUBE, la ciudad de La Plata... y han quedado pequeñas empresas o pequeños grupos que, como decía hace un rato, son 13 municipios y rondando las 600 máquinas validadoras de SUBE. Así que si el día de mañana se decide implementar una empresa paralela, si lo decide el intendente, o un reemplazo de empresa, o la cuestión que no hay ningún inconveniente, se pasa a la empresa que venga. De hecho, hemos hablado... ya me estoy yendo del urbano, me estoy yendo al interurbano. El intendente nos planteó un recorrido para poder ir a... Se me fue, a Bahía Blanca, ¿no? Y a la localidad Sierra de la Ventana, que se está analizando también para poder tener un recorrido y que le mejore la calidad de vida a la gente y tenga mejor accesibilidad. El transporte genera eso, ¿no? Claro, y aparte en la provincia, digo yo, se ha implementado también el tema de la SUBE, cualquiera, si se llega a abrir el turismo, ojalá que sí, va a poder hacer uso del servicio también, importante. Claramente, usted imagínese que un ciudadano acá viaja a Bahía Blanca y puede usar el transporte público porque ya va con su SUBE, si no tendría que tener una SUBE específicamente para andar en Bahía. O a la inversa, alguien de Bahía que venga acá, o un turista simplemente que viene a Sierra de la Ventana y quiere recorrer, puede... con la SUBE que ya tiene previamente comprada en Buenos Aires, en cualquier otro lado de la provincia, puede circular libremente.